Amigos de México al Día, los saludo con muchísimo gusto. Vamos a revisar la información deportiva más importante de este día y para el fin de semana. Quedaron definidas las semifinales de la Champions League con partidos muy atractivos en la disputa por un boleto para la final. El Manchester City se enfrentará al Real Madrid, siendo esta la primera vez que el cuadro español y el inglés se vean las caras a estas alturas de la competencia. Por otro lado, el Atlético de Madrid se batirá con el Bayern Múnich, repitiendo la final de 1974 en la que los alemanes lograron el primero de 5 títulos continentales. Los juegos de ida se disputarán los días 26 y 27 de abril, mientras que la vuelta será el 3 y 4 de mayo. Hoy el Querétaro y América abren la actividad de la jornada 14 del Clausura 2016 a partir de las 19:30 horas, donde las Águilas buscan reafirmar su buen paso y obtener su sexta victoria consecutiva. Horas más tarde, el líder del torneo visita Xolos, que viene de sufrir una goleada y no han ganado ningún juego como local. El sábado, con cambio de horario, los Diablos del Toluca enfrentarán a Veracruz. Posteriormente, Cruz Azul buscará reponerse de sus derrotas ante Santos. Tigres recibe a Dorados de Sinaloa a las 7 de la noche y después a las 8:30 Pachuca desea escalar al subliderato y amarrar su pase a la liguilla al desafiar a domicilio al enrachado Morelia, que podría descender a Dorados si hila su cuarto triunfo. Para concluir la jornada sabatina, Chiapas recibe a Pumas, quienes esperan poder meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano. El domingo a las 17 horas se vivirá una edición más del clásico tapatío cuando Chivas reciba al Atlas. Tras 82 juegos de temporada regular, quedaron listos los playoffs de la NBA, con enfrentamientos que en el papel serán emocionantes y cerrados. Para mañana, los Pacers abrirán la jornada cuando se enfrenten a los Raptors a las 11:30 horas. Más tarde, los Rockets se enfrentarán a la máquina imparable de los Warriors de Golden State, para después abrir paso al Celtics, que se medirá a los Hawks en uno de los duelos más interesantes de la primera ronda. Y para terminar la jornada del sábado, Mavericks se enfrentarán al Thunder por tercera vez en postemporada en las últimas 6. El domingo continúan los playoffs, comenzando con los Pistones en contra de los Cavaliers, seguido de los Hornets del mexicano Jorge Gutiérrez en contra del Heat de Miami a las 16:30 horas. Y para cerrar, Trailblazers se enfrentará a quienes buscan por fin dar el gran paso a una final de conferencia, los Clippers de Los Ángeles. La selección nacional varonil de hockey sobre hielo logró su tercer triunfo en el Campeonato Mundial División 2B, luego de vencer 9-3 a Israel en la penúltima jornada del certamen, que se realiza en el Ice Dome de la Ciudad de México. Esta noche, el equipo dirigido por Diego de la Garma buscará cerrar con una victoria más el campeonato cuando se vea las caras con Corea del Norte en su último compromiso antes de recibir la medalla de plata, ya que Australia se proclamó campeón de la división. Yo les espero a las 9 de la noche con más información deportiva aquí en México al Día. Que tengan una excelente tarde.